El globo terráqueo tuvo una intensa actividad volcánica, donde se registró expulsiones de ceniza, erupción o lanzamiento de material incandescente, incluyendo a Don Goyo. El Popocatépetl es uno de los espectáculos naturales más hermosos y temidos en el mundo, particularmente porque en el caso de los volcanes Krakatoa o Ana Krakatao se tiene registro de una erupción suya en 1883 que cobró la vida de más de 36.000 personas. En diciembre de 2018, el día 22, el volcán Ana Krakatoa entró en erupción y provocó un tsunami. Azotó a la zona costera de Banten y Lampung, esto en Indonesia. La dimensión de la catástrofe no se estableció hasta el 10 de enero. 439 fallecidos, 7.200 heridos y 15 desaparecidos. En 2017, la altura de Ana Krakatoa se estimó que era más de 400 metros sobre el nivel del mar. Tras un colapso en diciembre de 2018, la altura se redujo a 110 metros. De nueva cuenta, este volcán entró en erupción el viernes 10 de abril, expulsando una columna de cenizas y humo a hasta 500 metros de altura. Aunque no se tiene constancia ni de víctimas ni de daños materiales, según ha informado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos. La primera erupción comenzó en torno a las 21 horas con 58 minutos, seguido de una nueva detonación, la más potente a las 22 con 35 minutos, que se prolongó durante 38 minutos y 4 segundos, que arrojó una columna de cenizas de 500 metros de altura hacia el norte. Tras las dos grandes explosiones, el volcán siguió arrojando cenizas y humo hasta bien entrada la madrugada. Aunque las erupciones se han escuchado en la región de Yakarta, han sido relevantemente pequeñas en comparación con las que ocurrieron entre diciembre de 2018 y enero del 2019. No hay que olvidar que Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego y como consecuencia de esta última erupción, se han activado otros volcanes de la zona, el volcán de fuego de Guatemala y el Popocatépetl en México. También han registrado erupciones de manera casi simultánea, pero ninguno al grado de implicar situaciones de peligro. Pero, ¿qué es el cinturón de fuego? Es un área geográfica que se extiende sobre 4.000 kilómetros a través de las costas de tres continentes: América, Asia y Oceanía. Se caracteriza por ser una región en el mundo con los volcanes más activos y algunas veces presentan actividad sísmica imperceptible para algunas regiones. Se estima que en la zona hay aproximadamente 452 volcanes. El especialista Orlando Macedo informó que la actividad volcánica en el cinturón de fuego ha estado presente en los últimos 230 millones de años. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado que la erupción de un volcán provoque la actividad de otro, es decir, no actúa como si estuviera conectado. Si bien la erupción del volcán Krakatoa ha sido el tema de conversación en el mundo durante las últimas horas, volcanólogos locales como David Camil señalan que no desencadenarán otra erupción volcánica, pues en Indonesia estos fenómenos naturales son algo habitual, pero insisten en que no representa
riesgo alguno. Los medios de comunicación suelen hablar únicamente sobre las cosas malas de los volcanes y no es de extrañarse. Digamos que esos gigantes de fuego dormidos o activos evocan destrucción en el planeta. Basta con conocer un poco de historia para descubrir que son devastadores, como lo fueron con la ciudad antigua en Pompeya, que fue destruida por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Pero, ¿cuál es su lado bueno? Hay varios beneficios que traen al mundo los volcanes y en este video te las contaré. Claro que no tienes que amarlos, pero definitivamente son necesarios, así que toma nota. Las tierras volcánicas poseen grandes cantidades de nutrientes provenientes de las cenizas que fueron o son arrojadas por los volcanes, dependiendo si actualmente está o no activo. Y en el caso de los habitantes cercanos al Vesubio en Italia, conocen muy bien sus beneficios, pues son suelos realmente fértiles. Cientos de islas han sido creadas gracias a las erupciones de volcanes marinos, creando nuevas extensiones de tierras habitables y muy fértiles, aunque en algunas donde los volcanes están en continua actividad suelen ser territorios también bastante peligrosos, pero eso se olvida un poco, pues son lugares hermosos. Por si fuera poco, no solo nos da tierras más fértiles, también nos brindan un número de materias primas que hacen que la vida humana sea más fácil, como es el caso de la piedra pómez. ¿Conoces a alguien que no la haya usado alguna vez? El albasto, otra piedra volcánica, un sinfín de materiales usados en la construcción, en las carreteras, horticultura y cerámica. Así que son varios sus beneficios de su existencia. La principal razón por la que nuestro mundo no ha explotado, pese a que tenga un núcleo incandescente, es que existen los volcanes, pues estos permiten, al igual que lo hace una olla express, la presión y el calor salgan por medio de ellos, evitando una explosión a gran escala. Así que regulan su temperatura y al mismo tiempo fertilizan el planeta. Regálame un like si te gustó el video para que YouTube promocione el canal. Sin tu ayuda, este canal no sería nada. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.